Saludos desde el Teatro de la Zarzuela. Quiero agradecer al Teatro de la Zarzuela, en colaboración con la Asociación de los Amigos de la Ópera de Madrid, que me haya invitado a presentar una de las obras líricas españolas más célebres de todos los tiempos, Doña Francisquita, con música de Amadeo Vives y libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw. Esta invitación ha sido para mí una oportunidad de volver a disfrutar de una obra de gran calidad artística, pero también ha supuesto un reto, el reto de intentar descubrir las claves del éxito de la obra. En los siguientes minutos expondré brevemente algunas de estas claves, pero antes debemos trasladarnos al momento de su estreno, uno de los triunfos más señalados en la historia de nuestro teatro lírico. Fue el miércoles 17 de octubre de 1923, hace algo más de un siglo, en el Teatro Apolo de Madrid, la famosa catedral del género chico. Desde las primeras escenas, los espectadores acogieron con estruendosas ovaciones cada uno de los números e hicieron repetir la mayoría de ellos, alguno hasta tres veces. Al final de la obra, los aplausos y aclamaciones del público no cesaban, haciendo alzar el telón más de 15 veces. La representación, que había comenzado a las 10 de la noche, terminó a las 2 y 20 de la madrugada del jueves. Las reseñas y crónicas del día siguiente y de los días posteriores eran entusiastas. Hablaban de éxito rotundo y clamoroso y del triunfo del arte español. Indudablemente, en este éxito influyeron muchos factores. Lo acertado del libreto, la ambientación de la obra, los intérpretes, un joven elenco casi desconocido por parte del público, pero sobre todo la música, una música maravillosa de un gran compositor como Vives, elogiado en su época, por ejemplo, por Falla, entre otros, que contaba además con una gran experiencia teatral. Ese día, Doña Francisquita inició una imparable carrera de éxitos, tanto nacionales como internacionales, que se ha mantenido hasta nuestros días. Veamos ahora algunas claves de la obra. La primera clave que voy a comentar es la inspiración. Es bien conocido que el libreto de Doña Francisquita está inspirado en una obra teatral de Lope de Vega, La discreta enamorada. Así se anunciaba ya en los carteles y los anuncios del estreno. Federico Romero, uno de los libretistas, cuenta que Vives les invitó un día a su casa, puso en sus manos una edición de bolsillo de la obra y les dijo: «Aquí hay una zarzuela deliciosa, ¿cómo está? Las dos primeras escenas son música». Se trataba de una típica comedia de enredo creada por Lope entre 1604 y 1608 que presentaba como tema fundamental el amor entre jóvenes y viejos. La esencia de la obra son los juegos amorosos llenos de equívocos, protagonizados por el joven indeciso entre la mujer libre provocadora de celos y la muchacha ingenua y sensata. Está además el viejo enamorado de la muchacha y burlado por esta, y la viuda que cree ser objeto del amor del galán. A todos estos personajes se suma el del gracioso del teatro clásico, el compañero del joven enamorado que le ayuda a vencer su timidez y solucionar el dilema. Esta obra de Lope no era desconocida del público teatral madrileño, ya que 20 años antes, en 1903, había inaugurado la temporada de invierno del Teatro de la Comedia en una adaptación de Tomás Luceño. Es muy posible, de hecho, que Vives hubiera asistido a esta representación, ya que era un gran aficionado al teatro del Siglo de Oro, y además Luceño había sido libretista de una de sus zarzuelas de mayor éxito, su primera zarzuela madrileña, Don Lucas del Cigarral, basada en una comedia también del Siglo de Oro de Francisco de Rojas, Entre bobos anda el juego. Hay que encuadrar este interés de Vives por el teatro del Siglo de Oro en el movimiento de revalorización del teatro clásico, que coincide en esa época además con las iniciativas dirigidas a dignificar la canción y el teatro, se consideraban degradados y además llenos de corrientes extranjeras, y coincide también con esa corriente del popularismo con su vertiente de casticismo predominante en la literatura y la música de estos años, en los que Vives también se implicó. El músico se muestra en esto como un típico intelectual de su tiempo. Era un auténtico hombre del 98, poseedor de una gran cultura, interesado en la filosofía y la literatura, ensayista y conferenciante, participante activo en las tertulias de los cafés, en el Ateneo, y bien relacionado con los intelectuales de su época. El propio Azorín decía: como Darío de Regoyos es nuestro pintor, Amadeo Vives era nuestro músico. Es lógico, por lo tanto,
que Vives recurriera a obras de Rojas, Cervantes o Lope para buscar los argumentos de sus zarzuelas. Sin embargo, en este caso, los libretistas sugieren trasladar la acción a la época romántica, debido a que el costumbrismo popular del siglo XVII era totalmente desconocido por el público de la época. Vives aceptó y a partir de ese momento los autores se dedicaron a construir cuadros coloristas que ilustraran el Madrid de 1840 y Fenisa, la discreta enamorada, se convirtió en Francisquita. La tercera clave que vamos a comentar es el Madrid que representa la zarzuela. Vives había llegado a Madrid desde su Cataluña natal en 1897 y era un personaje integrado y muy querido en la villa. Uno de sus biógrafos relata su afán por conocer los rincones de Madrid que recorría con calma. Federico Romero cuenta que tenía la ilusión de hacer una obra que reflejase el alma de Madrid y el propio Vives afirmaba en una entrevista: «Doña Francisquita, he querido que sea el poema de Madrid. Pretendo recoger en la partitura todos sus sentimientos, toda la vida interior del pueblo madrileño, tan interesante y tan hermoso». Eso ya lo hicieron, ya lo realizaron Barbieri y después Chapí y más tarde otros varios. Podría parecer extraño que un músico vinculado a la Liga de Cataluña, cofundador del Orfeo Catalá, autor del Emigrant con letra de Verdaguer y de La Balanguera, sea también el autor de Doña Francisquita, una zarzuela esencialmente madrileña. Sin embargo, en Vives esto no es una contradicción, como refleja la frase que le gustaba repetir: «Si Cataluña es mi madre, Madrid es mi novia». En esta obra rinde homenaje a esta ciudad con una composición que hereda el madrileñismo de algunas de las obras que le habían impulsado a dedicarse al teatro lírico cuando era un joven pianista de compañías de zarzuela en Barcelona. No podemos dejar de percibir ecos de Barberillo de Lavapiés, La Revoltosa o La Verbena de la Paloma en esta obra. La acción de la obra se desarrolla en un día, como la comedia original de Lope, pero Romero y Fernández Shaw aumentan el número de escenas para dar mayor agilidad al enredo al introducir números grupales y amplían también los escenarios y el número de personajes, transformando el final lopesco en un fin de fiesta animado y castizo. Mientras los escenarios del Madrid de la discreta enamorada se reducen a muy pocos, la calle donde viven los dos jóvenes, el interior de la Casa de la Dama y el Prado de San Jerónimo, la zarzuela añade además la Plaza de Santa Cruz, el Merendero del Canal, el Patio de Cuchilleros y la calle donde vive Fernando. Estos escenarios exteriores posibilitaban la introducción de un mayor número de personajes secundarios que representaban al pueblo de Madrid: boleras, estudiantes, buhoneros, majas, aguadores, un lañador, un cura, un torero, un guitarrista, etc. Y además el añadido de varias escenas alegres y bulliciosas que no aparecían en la obra original, como el cortejo nupcial del primer acto, la bulla carnavalesca del merendero en el segundo acto, con sus broncas y su mazurca final, y el baile final en el patio de cuchilleros. De esta manera, la obra presenta el carácter de fresco social costumbrista del Madrid de la década de 1840, un Madrid en el que en la percepción de los espectadores de 1923 confluían la tradición del teatro clásico, los ecos de las tonadillas de Don Ramón de la Cruz, el romanticismo de Becker, con un coro de románticos cantando La luz de la luna al ritmo de vals, el ambiente alegre y bullicioso de las obras de Barbieri, Chueca, Chapí o Bretón, o incluso la inspiración goyesca en números como la marcha de comparsas hacia el carnaval. Otra de las claves que explican esta obra es su finalidad, que iba más allá de lo puramente local. Existía un interés comercial en la composición de esta zarzuela. Fue fruto de la colaboración de Vives con el empresario español radicado en Argentina, Francisco Delgado, para organizar una compañía que realizara una gira por Hispanoamérica. Vives se comprometió con el empresario a componer al menos un nuevo título que siguiera la tradición de las obras auténticamente españolas, con el objetivo de darla a conocer en una gran gira latinoamericana. Se entiende que escogiera una comedia de Lope de Vega, uno de los grandes autores clásicos del siglo de oro, así como el carácter marcadamente español y la envergadura, las dimensiones de la obra. De hecho, la primera versión del libreto contaba con 4 actos que fueron reducidos finalmente a 3. La obra fue subtitulada, además, comedia lírica en lugar de zarzuela y el propio Vives quiso considerar a esta obra heredera del género de la ópera cómica, que para él representaban obras anteriores del siglo XIX como El barbero de Sevilla o El barberillo de Lavapiés de Barbieri. Sin embargo, la mayor parte de los críticos intentaron etiquetar la obra de Vives. Hubo una gran polémica en llamar a esta obra zarzuela grande, zarzuela castiza, sainete, la auténtica ópera española,
coincidiendo casi todos en que suponía un importante paso, una resurrección del teatro lírico español. Esto siempre molestó a Vives. Él molestaba que etiquetaran su obra y decía, según narra uno de sus biógrafos, siempre igual, se obtienen grandes éxitos y siempre se está en el comienzo de esa anhelada resurrección. Lo que hubo total unanimidad fue en elogiar el carácter español de la obra, algo que fue determinante en la entusiasta recepción. Todos los diarios de Madrid insistían al día siguiente del estreno en la satisfacción de poder haber oído por fin una obra española, auténticamente española, frente a la invasión de géneros y ritmos extranjeros. Algún diario incluso citaba el Fox, el Jazz o el Shimmy. El elemento fundamental en el que se basaba esta españolidad era, por supuesto, la música, que fue ensalzada hasta límites increíbles. Los gritos del público que narran algunas de las crónicas, música española, nada más que música española o viva España incluso, aludían a un deseo general de vuelta a una producción lírica de raíces patrias que Vives había satisfecho. Pero no nos engañemos, no es que Vives volviera a la música del pasado. Su mérito fue haber creado una obra maestra en la que lleva a cabo una síntesis entre elementos del pasado, melodías populares y técnicas de su tiempo, sin renunciar a agradar al público, que es una de las señas de identidad de sus obras. Uno de los que mejor supo ver esto después del estreno fue el poeta del 98 y amigo de Vives, Enrique de Mesa, que definía la obra, citando a Rubén Darío, como algo muy antiguo y muy moderno. El público supo percibir enseguida el acierto de Vives al integrar el sabor español en una obra brillante de gran espectáculo. Ese carácter que tanto gustó fue conscientemente integrado por Vives, que con una actitud muy de su época llevó a cabo una minuciosa búsqueda de materiales populares antiguos que otorgaran a la partitura el sabor añejo y castizo que requería una obra de Lope trasladada al Madrid isabelino, aunque con el ropaje de una armonía y orquestación posteriores. Ese sabor antiguo se puede detectar ya desde los compases iniciales del preludio que abre la obra en ritmo de bolero, y de manera muy evidente en el tercer acto, especialmente en el número 13, que comprende el bolero, la canción del marabú, cantada por Aurora y respondida por Cardona, y el fandango. Es indudable la filiación dieciochesca de estos fragmentos, que entrocaban con la tradición de la escuela bolera, de tanta raigambre todavía en el Madrid de la primera mitad del siglo XIX. Vives se inspiró en materiales de esa época y anteriores, y de hecho se pueden detectar algunos temas populares recogidos en cancioneros. Por ejemplo, la famosa canción del marabú está recogida por Eduardo Con en su colección de cantos españoles y también el fandango se puede relacionar con un fandango recogido por Ocón. Presenta, de hecho, bastantes similitudes con el fandango recreado por Vives. Con el marabú, ay, que me muero, sí.
vences tú. Es un pájaro el loro de mucha cuenta, con el ay, con el malabay, con el con el marabú. Ay, que me muero, ay, virgencita de la luz. Ay. Mucho menos reconocible es el origen popular del terceto de Francisquita, Fernando y Cardona en el primer acto, Peno por un hombre, el famoso Siempre es el amor, conocemos todos por el estribillo, que procede de una canción salmantina titulada Era de Nogal el Santo, recogida por Dámaso Ledesma en el cancionero salmantino. Siguiendo la tradición de la zarzuela clásica, Vives reserva los momentos líricos más elevados a los dos protagonistas principales, Francisquita y Fernando, destinatarios de dos números de lucimiento vocal, la canción del Ruiseñor, famosísima, cantada por Francisquita en el primer acto, y la romanza de Fernando por El humo se sabe dónde está el fuego, del segundo acto. El personaje de Aurora la Beltrana, por el contrario, está caracterizado por un vigoroso estilo español, en ocasiones aflamencado, como corresponde al carácter de mujer libre del personaje. Esto se manifiesta además en la canción del marabú ya citada en los dos dúos con Fernando, en el primero y el segundo acto. No faltan en la obra otros números populares en el siglo XIX, como Los pasacalles, que interpreta la rondalla de bandurrias, laúdes y guitarras de los estudiantes, o La mazurca, que cierra el segundo acto, bailada por todos los personajes. Tampoco podían faltar los números corales, como el alegre coro de estudiantes cuando un hombre se quiere casar, que sigue a la canción de la juventud entonada por Cardona y respondida por el coro, o el bellísimo y evocador coro de románticos, que inicia el acto tercero a ritmo de vals y que recuerda al también famoso coro de bohemios. Entre los rasgos más modernos de la obra destacan la continuidad dramática de algunos números, enlazados gracias a una rica y flexible orquestación, y la elaboración armónica de algunos otros. Ejemplos del primer rasgo de esa continuidad dramática son, por ejemplo, la escena inicial de clara inspiración pucciniana, el quinteto del segundo acto y la larga secuencia musical del acto tercero, desde el nocturno orquestal hasta el coro de románticos. Ejemplo del segundo, la elaborada y moderna armonización del dúo de Francisquita y Fernando en el segundo acto, uno de los momentos más originales de la obra que escribió Vives para el estreno en Barcelona. El dúo de ambos en el último acto presenta un carácter diferente, quizá deudor de la opereta vienesa. Doña Francisquita nació con vocación cosmopolita, dispuesta a recorrer el mundo, y su carrera fue meteórica, tanto nacional como internacional. Fue traducida al francés, inglés y alemán, representada en numerosos países, difundida en numerosas grabaciones comerciales y llevada a la gran pantalla en varias ocasiones. Como sucede con las grandes obras, ha acabado así integrándose en la cultura popular y ha sido objeto de numerosas adaptaciones y versiones que confirman la juventud y la actualidad de la obra. Podemos concluir afirmando que Doña Francisquita es una obra casi perfecta en sus contrastes. En ella se encuentra de todo, diálogos vivaces, situaciones equívocas, romanzas líricas, dúos dramáticos, melodías populares, atractivos números corales, rondallas y pasacalles, danzas históricas y finales de fiesta bulliciosos. Y todo ello presidido por atractivas melodías de gran aliento y una orquestación elaborada y efectista. A pesar de sus 100 años, Francisquita sigue siendo joven. Disfruten de esta representación.